El aeropuerto Silvio Pettirossi, las autoridades de la DINAC en realidad van a dotar de mejores equipos de seguridad al estacionamiento del aeropuerto luego de que fuera detenido un colombiano, el viernes último, un colombiano. ¿Qué hacía este colombiano? Se instalaba en Paraguay, alquilaba vehículos y se colocaba en el estacionamiento del aeropuerto. Veía que la gente llegaba con sus maletas cargadas, lo seguía en una camioneta alquilada. Ni bien llegaban a su casa, él entraba a asaltar o en un descuido robaba la maleta o las cosas de valor que traían los viajeros. Entonces, a partir de ahora, recién el aeropuerto va a implementar medidas de seguridad, como por ejemplo, cámaras con sensores y también cámaras que identifican los números de chapa para saber si corresponden o no los números. Seguimos aquí en Crimen y Castigo en esta última parte. 36 grados. Esto es lo que ocurría en Pedro Juan Caballero hace 3 días. Marcelino Ferreira Chávez. Así capturaron al supuesto asesino del comisario Rufino Acosta. Policía, muéveme. ¡Ahí está! ¡Vehículo! ¡Hala! Policía de Investigaciones de Amambay persiguieron de este modo a Marcelino Ferreira Chávez, supuesto asesino del comisario Rufino Acosta, cerca del destacamento militar de la frontera, el batallón de frontera. Habían localizado al presunto asesino del subjefe de antisecuestro en un asentamiento. Llegaron los policías y el sospechoso corrió. Y así fue reducido. ¡Dominado! ¡Sin tiro! ¡Quieto! ¡Mano arriba! ¡Terminó! ¡Sin tiro! ¡Dominado! ¡Acá esposa! Tranquilo. Reducido. Sin tiros. Despacio. Era la instrucción para los policías que perseguían al asesino, al supuesto asesino de su camarada. Pistolas en mano. Ya con proyectil en la recámara. Hay que resaltar también la capacidad operativa de estos policías. Es que entre ellos existe mucho corporativismo también. Que le maten a un policía para otro policía es como que le hayan matado a un hermano, a un pariente. Y ellos ya sabían que Marcelino era el que aparentemente le mató de un tiro en la nuca al comisario Acosta. Lo tenían ahí en la mira. Seguramente era fácil rematarlo también con un balazo. Pero no, prefirieron esta vez adecuarse a las leyes y de este modo capturaron al presunto asesino del comisario Rufino Acosta, cuya esposa, que también es policía, es su camarada, es una comisario, también la ahora viuda,
hoy fue recibida en audiencia por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de López. La viuda estuvo acompañada de su hijo mayor de 21 años, uno de los tres hijos del comisario Rufino Acosta, asesinado en acto de servicio en Capitán Vado. Le había prometido a una víctima de secuestro que si colaboraba, desbarataría al grupo. Lo cumplió, pero pagó con su vida. Mañana a las 6 de la tarde les esperamos de vuelta aquí en Crimen y Castigo. Ya se llega el noticiero central de ABC TV. Nos vemos mañana. Chao.